Accionamiento neumático con frenos de servicio de tambor. Vemos el compresor de aire movido por el motor del vehículo. Calderín principal. Con válvula de sobrepresión. Pedal de freno. Válvulas de paso del aire. Empujador neumático mecánico sobre las zapatas de los frenos de tambor. Funcionamiento. Con el motor en marcha, el compresor produce presión de aire. Carga el calderín, que mantiene la presión mediante la válvula de sobrepresión. Al frenar, las válvulas abren, llegando presión al empujador, que mediante la varilla y la excéntrica aproxima las zapatas al tambor, ejerciendo la función frenante. Se transforma la fuerza neumática en mecánica.